estasis de los purificadores sigue intacta. Habrá que desestabilizarla mediante su generador. Detecto una enorme infestación cerca en la superficie. No puede ser de Kerrigan. La prole de Amon. Esto se complica. Jerarca, mis exploradores están siguiendo los movimientos de la Gran Armada. Pretendes despertar monstruos, Artanis. Masacraron a todos los templarios de la base de Landinum. Se alzaron contra sus amos. Nuestra gente nunca los trató como templarios. Porque son robots, creados para cumplir las órdenes del cónclave. ¿Es así como ves a Fénix? ¿Un robot cuyo único propósito es obedecerte? Desde luego desafía mis expectativas. Él es algo más. Quizá los robots purificadores originales también lo sean. Al menos piensa en el beneficio para nuestra campaña. Si es que deciden unirse a nosotros. Yo creo en Fénix. Estoy dispuesto a correr el riesgo. Sé que esto funcionará, Gerarda. Sé que puedo guiar a los purificadores por la oscuridad que se avecina y ayudarlos a aceptar lo que son. Puedo convencerlos de que no los volverán a tratar como a sirvientes. Entonces parece que has encontrado tu propósito, hermano. Desde mi despertar, me he sentido confuso, sin dirección, sin saber bien lo que soy o por qué lo soy. Ahora, las cosas están claras. El destino me ha dado un propósito que solo yo puedo cumplir. Un estímulo. Sí. Ni el mismo Fénix habría podido con la tarea que ahora asumes. Pero lo habría intentado a pesar de todo. He aprendido mucho de las memorias de Fénix. Y a través de ellas, me he conocido a mí mismo. Soy Fénix y no lo soy. Soy mi propia entidad y estoy orgulloso. Los Zerg suponen un gran problema. Sabíamos que interrumpir la red de estasis no sería fácil, pero lo será aún menos con la prole de Amon atacándonos. Los contendremos lo suficiente para que hagas tu trabajo, Karax. Los científicos sellaron Cibros con un dispositivo conocido como el Megalito. Es la llave para sacar la estación de la estasis. Cuando la red esté desconectada, habrá que actuar con rapidez para activar Cibros y salir de la órbita. El poder de esa prole es enorme. Déjame la defensa a mí. Qué pena. Estaba disfrutando mi soledad. Debemos desactivar los emisores de escudos de Endion para poder reactivar Cibros. Es hora de comenzar, Jerarca. Cibros. La Cámara de los Purificadores. Por fortuna, la prole de Amon no ha podido penetrar su red de estasis. Ya tengo acceso a los archivos de Endion. La red de estasis está sellada por mecanismos de cierre complejos. Solo se pueden desestabilizar con un dispositivo, el Megalito. Iniciaré su recuperación para que pueda operar con los cierres. Habrá que protegerlo. Estos bosques ya están infestados de Zerg. Entonces nos desharemos de ellos. Jerarca, en el pasado esta instalación desarrollaba poderosas armas para el Imperio. Ah, he oído historias de los grandes colosos. Subían elevaciones y asediaban desde la lejanía. Veamos cómo se desenvuelven contra los Zerg.
Los Zerg provienen de esa cueva. Si disparamos contra la formación de rocas, la entrada quedará sellada. Bien. El área es segura. Marco las coordenadas de invocación para el punto de nexo. Karax, activa el megalito. Autorización en proceso. El megalito debería estar listo en breve, jerarca. Controlaremos su estado y avisaremos cuando esté activo. Los sistemas del megalito tardarán un poco en activarse. Pronto estará listo para desplazarse. Mientras, he mejorado las instalaciones robóticas para construir colosos. Puedes invocarlos cuando así lo desees, jerarca. El megalito debería acabar pronto. Deberíamos asegurar que haya fuerzas suficientes para defenderlo. Debemos asegurar que llegue a los cierres de estasis sin problemas. El megalito ha alcanzado el primer cierre de estasis. Estará seguro bajo la superficie mientras trabaja. ¡Vamos!
Detecto movimiento cerca. ¡Guerreros! ¡Que nadie llegue a nuestro punto de nexo! Soy el corazón de las tinieblas. Debes colocar eso en un campo de energía. No. El megalito casi ha acabado con este cierre. Os aconsejo prepararos para su siguiente movimiento. Obedezco. Necesitas mis habilidades. Adun, Toridas. Los sensores muestran que se ha desactivado el primer cierre de estasis. El megalito se desplazará al siguiente. Soy la voz del eclipse. Será como tú dices. Intrigante. El megalito ha llegado sano y salvo al segundo cierre de estasis. El cierre caerá pronto. Interesante. Creo que esta instalación usaba núcleos de energía de un tamaño increíble para alimentar los experimentos. Deberían estar ocultos por esta colina. Si nuestros guerreros los destruyen, tomaremos la solarita que los compone. Necesitas mis habilidades. Camino en las sombras. Nuestras cuchillas se enfrentan al enemigo. Hágase tu voluntad. Adun, Toridas. Necesitas mis habilidades. Debes construir paneles adicionales. El trabajo del megalito casi ha acabado. Pronto volverá a moverse.
están enfrentando al enemigo. Hemos tomado el primer núcleo de energía. Lo invoco a bordo. Cierre de estasis desactivado. La red está al 60%. El megalito va de camino al tercer cierre. El cañón se estrecha adelante. ¡Reptadores! ¡Se arraigan en el risco! ¡Preparaos para recibir fuego! Tus guerreros se están enfrentando al enemigo. Soy la voz de Eclipse. Intrigante. Somos uno con las sombras. El vacío es... Necesitas mis ojos. Soy la voz de Eclipse. Nuestras cuchillas se enfrentan al enemigo. Avanzamos invisibles. Muy interesante. Bien hecho, guerreros. El megalito desactiva el tercer cierre. Hemos obtenido ambos núcleos de energía. Comenzaré a trabajar en ellos de inmediato. Somos el vacío. Soy la voz. Tus guerreros se están enfrentando al enemigo. Camino en la... Detecto un gran número de bioformas CERP en la red de cuevas de delante. Podemos aprovechar el terreno. Derribad las formaciones rocosas de la entrada y sellad a los Zerg en las cuevas. Hágase tu voluntad. Avanzamos invisibles. Este cierre está casi desestabilizado. El megalito se desplazará pronto. Vengo de las sombras. Camino en las sombras. Se ha desactivado el tercer cierre y el megalito se desplaza.
Mis lecturas indican que Cibros comienza a despertar de la estasis. Solo quedan dos, Jerarca. El vacío. Hemos detectado un gran número de Zerg en las cuevas de delante. Actuad con cautela. Esperamos, tesoro. Nuestras cuchillas se enfrentan al enemigo. Enlace de fase autorizado. El megalito desactiva el cuarto cierre. Estoy aquí en el camino en las sombras. Transporte. El cierre está casi desestabilizado. El megalito partirá pronto. Somos un... Estoy aquí. No tiene suficientes para... Camino en las sombras. El cierre ha caído y el megalito se mueve. Red de estasis al 20%. Atención, detecto actividad en la colmena Zerg cercana. Refuerzan el último cierre. Hay toda una colmena Zerg entre el megalito y el último cierre de estasis. Nuestra única opción es atravesarla luchando. Desajuste sísmico detectado. Orugas Nidus se acercan a vuestra ubicación. Somos un...
Desenfréntalo, enemigo. El cierre final se desestabiliza y la red ha caído. ¡Lo hemos logrado! ¡Fibros es libre de la estasis! Llamad a todas las fuerzas de la superficie de Endion. ¡Llevamos esta batalla, Fibros!